A dar inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la reunión número 251, aquí la tienen bien ese número 251, desde que se comenzó la gestión. Y hoy tenemos la grata noticia de que nuestro teniente alcalde ha sido electo para el Congreso. Voy a pedir un aplauso para Gino Costa. Y como ya pasó la etapa de licencia, se ha reincorporado hoy día presto a su trabajo. Lamentablemente nos va a acompañar solamente hasta el mes de julio. En el mes de julio comenzarán sus labores congresales. Pero son etapas de la vida que se van generando, se van dando. Y pues en esta época que hemos compartido, que todavía no terminamos de compartir, pero que hemos compartido hasta hoy, ha sido realmente una labor muy fructífera. Le deseamos a Gino lo mejor ahora en el Congreso y con estas nuevas responsabilidades que tiene. Como ustedes saben, tenemos dos congresistas que están saliendo de la casa, el doctor Costa y el doctor de Belaunde, Alberto de Belaunde, que es jefe de gabinete. Los dos han sido elegidos y pues comenzarán sus funciones a partir del 28 de julio de este año. Muy bien, dicho esto, le vamos a dejar al señor teniente alcalde un espacio si quiere mencionarnos algo, decir algo a la gente, comentar algo, o todavía no. ¿Ah? No, agradecer sus palabras, señor alcalde. Como se imaginarán, estoy muy contento del honor de servir a mi país desde el Congreso y al distrito de Miraflores, por supuesto, y seguir desde el Congreso trabajando con usted, con la gestión que encabeza, y por la seguridad ciudadana de todos en el Perú. Yo espero que podamos mantener la relación estrecha que tenemos ahora, porque son muchas las tareas que tenemos por delante para fortalecer la seguridad ciudadana en el país, y sabemos bien nosotros que el rol de los municipios y de la policía y de todas las instituciones en el ámbito local es fundamental para tener una política de seguridad exitosa. O sea que espero que, digamos, después de julio sigamos trabajando tan estrechamente juntos, porque yo lo voy a necesitar y creo que puedo seguir contribuyendo, espero seguir contribuyendo a Miraflores, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido. De hecho, y una de las cosas que nosotros siempre hemos pensado es que hay que ir generando vasos comunicantes para la mejora de todo lo que es la institucionalidad en el país, y el poder aportar desde el espacio que le toca a cada uno, en el nivel que esté cada uno, poder aportar para tener una mejor comunidad y, sobre todo, como hemos dicho, un mejor país. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a pasar la lista del caso. Yo quería hacer esta alusión, inclusive antes de haber tomado la lista, porque creo que es de importancia poder reconocer la elección que ha habido en los días pasados. Le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente alcalde, señor Gino Costa Santolaya. Presente. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, en representación del comandante Jorge Manguiño, la capitán Esther Tarazona. Jefe de la Divin Cris Sur 1, comandante PNP Hugo Alvis Zúñiga. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del comandante PNP Fran Chan Campos, la capitán Lina Pimentel. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del comandante PNP Saúl Luján, el capitán Oscar Choquehuanca. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio, en representación del mayor Percy Espajo, la alférez Karen Quispe. Comisario de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Jueza del
quinto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, doctora Fabiola Barreda Málaga. Jueza del cuarto juzgado de paz letrado, doctora Miriam Velázquez Moreno. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla, el licenciado Alonso Ortiz. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario vamos por instalada la sesión y vamos a darle el uso de la palabra al señor Augusto Vega García, que es el secretario técnico del CODISEC. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Mira TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día miércoles 13 de abril, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima convocó a todos los gerentes de los diferentes distritos de Lima una reunión de trabajo con la finalidad de dar a conocer los diferentes alcances del reglamento de la Ordenanza 1907 que crea el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana y el reglamento de la Ordenanza 638 sobre el Serenazgo Metropolitano de Lima, que entre otros aspectos mencionaron lo siguiente. Considerar como órgano consultivo el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, responsable de acopiar, procesar, sistematizar, analizar y emitir recomendaciones y opiniones para su difusión sobre la seguridad ciudadana en Lima. Segundo, la Escuela Metropolitana de Serenos es el órgano encargado de la formación, capacitación, entrenamiento integral y certificación del personal del Serenazgo Metropolitano. El Registro Metropolitano de Serenos, que consiste en identificar a todos los servidores civiles que integran los serenazgos municipales de los 42 distritos. Asimismo, los serenazgos municipales adoptarán el escudo metropolitano que aprobará la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y por último, el manual de uniformes es el documento de gestión que uniformiza la presentación y vestimenta del personal de los serenazgos municipales, siendo de cumplimiento y uso obligatorio. El manual de uniformes es aprobado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana. Asimismo, informo que el martes 29, en la Municipalidad de Surco, se llevará a cabo una reunión de gerentes de Seguridad Ciudadana de Surco, Miraflores, San Isidro, Barranco, Surquillo y San Borja, habiéndose considerado, entre otros temas, en la agenda la ampliación del convenio intermunicipal Municipios sin Fronteras, el mismo que tiene una vigencia hasta el 23 de agosto del presente año. Asimismo, informo que, como todos los lunes a las 12 horas, en el Consejo de la Municipalidad de Miraflores se lleva a cabo la reunión con los fiscales del distrito y asimismo los comisarios de Miraflores, San Antonio y el jefe de la Divincri, con el fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información sobre todos los objetivos de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Como ha mencionado el señor alcalde, la semana pasada se cumplió las 250 reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana y en esa oportunidad se pasó un video alusivo a la fecha y en el cual el día de hoy vamos a volverlo a ver, teniendo en consideración que el señor alcalde estuvo de viaje, para que pueda apreciar lo que se preparó para ese día. Por favor, con las imágenes del video.
ese es el video que se preparó para esa fecha, el viernes pasado, y eso sería todo por momento que tengo que informar, señor alcalde. Bien, muchas gracias. La primera comprobación que hacemos es que después del tiempo algunos tenemos un poco menos de pelo y más canas. Pero es parte del trabajo. Una pregunta quisiera introducir con relación a lo informado que tiene que ver con lo del serenazgo metropolitano. ¿Quiere decirse que se está regulando esta situación y en los próximos días, meses, no sé, en algún plazo que debe estar establecido ahí, vamos a tener todos los serenazgos una uniformidad? ¿Eso es lo que se está diciendo? No, sí, efectivamente ya hay documentos ya firmados como decretos de alcaldía, ordenanzas por la Municipal Metropolitana con relación a estos temas que he mencionado. Según refiere el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, va a haber un tiempo perentorio, creo de año y medio, 2 años están considerando, todavía no ha salido la versión oficial, para que todas las municipalidades se puedan adaptar a las nuevas disposiciones dadas por Lima, ¿no? Entonces son un par de años por lo menos todavía, ¿no? Tanto los vehículos, o sea, no solamente el uniforme del sereno, sino los vehículos van a estar pintados de un solo color, un solo formato. ¿Se ha considerado quién o cómo se van a asumir esos gastos? Porque hay municipalidades que pueden afrontar este tema y hay otras municipalidades que va a ser un gasto adicional que no está presupuestado. ¿Eso se ha discutido en las reuniones que se han tenido? No, lo que se han comprometido es volvernos a citar para hablar ya situaciones de detalle sobre aspectos del color, las características y todo lo que concierne a los vehículos y al personal de serenazgo. Eso va a haber una reunión especial para tratar esos temas, doctor. Bien, habría que ver de tener un poquito más de precisión cuando se tenga la reunión con el señor Miranda, para que los detalles sean claros y que no nos cojan de sorpresa, ¿no?, a nadie, que sepamos cómo programar nuestros recursos para poder cumplir con esta disposición de ser el caso. Sí, esa va a ser la posición de la municipalidad, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, señor teniente alcalde, tiene usted el uso de la palabra. No sé si se podría explayar un poquito más sobre el tema de serenazgo sin fronteras. ¿Qué cosas se está pensando hacer al respecto? Porque informó que ese era uno de los puntos que está en agenda, ¿no? Serenazgo sin frontera involucra a 6 municipalidades, ¿no? Surco, San Isidro, Surquillo, Barranco, San Borja y Miraflores. Ese es un convenio que firmaron los señores alcaldes en 2012, en agosto de 2012, y cuyo tiempo de duración era de 4 años, que vence este año en agosto, el 23 de agosto. Entonces ya nos estamos reuniendo para poder ir viendo qué temas vamos a agregar o variar para poder planteárselo a los señores alcaldes, lo aprueben y consolidar un nuevo documento con un tiempo perentorio de repente un tiempo más años. Me pregunto si hay otros serenazgos sin fronteras en Lima. Entiendo, por ejemplo, que Lima Cercado tiene su serenazgo sin frontera. Lo tenía, lo perdió y lo está reactivando ahora. Claro. Pensé que usted decía que, así como se está trabajando en el observatorio, los uniformes y demás, también había un esfuerzo por construir el serenazgo sin fronteras en todo Lima, ¿no? Claro. Eso es lo que entendí, por eso le pedía o a qué se está refiriendo. No, nosotros desde el año 2012 ya tenemos serenazgo sin fronteras. Nos han imitado Lima Norte, que este año o el año pasado, a fin del año pasado, se han organizado y están trabajando de forma mancomunada. Cercado, que se están reagrupando nuevamente. Entonces, son los dos áreas que tienen serenazgo sin frontera, y nosotros que ya estamos consolidados desde 2012, solamente vamos a actualizar ese convenio que se firmó en esa oportunidad. Y la idea es que haya una unicidad del serenazgo desde una perspectiva metropolitana, pero ahí hay también algunos puntos de divergencia que se han discutido en más de una oportunidad. Por ejemplo, no todos los serenazgos tienen radios tetra, esa es una realidad, pero sí, dentro del universo, los que conformamos el serenazgo sin fronteras sí tenemos radios tetra. Entonces hay una decisión de Lima Metropolitana de ver eso como un subgrupo que está totalmente, digamos, integrado por las comunicaciones. Por otro lado,
puede haber un punto de contacto sin diferencia con relación al tema de la uniformidad, si es que cabe el término, los colores, uso de los uniformes, etcétera. Pero donde no hay puntos de contacto, por lo menos de esta municipalidad con relación a lo que se ha decidido en Lima Metropolitano, en Lima Metropolitana, es en cuanto al uso de las armas no letales. Nosotros hemos marcado una posición de que aquí en Miraflores no vamos a usar armas no letales por las razones que ya hemos expuesto y que no queremos volver a lo mismo porque sería hasta ocioso. Sin embargo, Lima Metropolitana ya tiene una política y quiere el uso de las armas no letales. Entonces, son cosas que tenemos que ir conversando, discutiendo, poniendo sobre la mesa, en el mejor sentido de la búsqueda de consensos y de cosas positivas para nuestra comunidad. Nosotros no nos hemos opuesto al uso de las armas no letales por oponernos, sino que consideramos que esto puede generar una violencia en cascada o en espiral que no es nada positiva. Además, que esto puede a su vez traer situaciones no deseadas en aquellos serenazgos, por ejemplo, que tienen algunas rivalidades entre sí. Ya hemos visto casos, no voy a poner nombres, pero hemos visto casos de serenazgos que se enfrentan en las fronteras por alguna u otra razón. Imagínense por un momento si esos serenazgos utilizan estas armas no letales y eso trae una consecuencia fatal o una consecuencia negativa en cuanto a la salud de las personas involucradas. O imagínense por un momento que hay una marcha producto de alguna situación electoral o preelectoral, que estamos justamente en una etapa previa hasta el 5 de junio, y que el serenazgo, sea cual fuere, sale y reprime esta marcha de una manera inadecuada. Eso también podría traer algunos problemas. Amén de que hay un cuestionamiento legal que el Ministerio del Interior ha hecho saber con relación al tema del uso de estas armas no letales. Nosotros hemos fijado nuestra posición, respetamos las otras posiciones, como hemos venido respetando siempre las posiciones de los diversos estamentos, instituciones o municipalidades, pero eso sí es un tema que desde nuestra perspectiva es irreductible, no negociable y que no tiene que ponerse sobre la mesa en el tema de querer generar un consenso con Miraflores. Muy bien, ¿algún comentario de alguien de los miembros del CODISEC? Muy bien, estamos de acuerdo con relación al tema de las armas no letales, ¿verdad? ¿O hay alguien que tiene alguna posición distinta? Me gustaría escucharla, si es que lo hubiese. Quiere decir que tenemos un consenso no solamente tomado por el alcalde, sino es un consenso generado justamente en el CODISEC. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿eso sería todo lo que tenemos para informar, señor Vega? Sí, señor alcalde, eso sería todo. Muy bien. Reitero, si hay alguna otra intervención en mesa, si alguien quiere hacer un comentario. Si no tenemos comentarios, pasaríamos nosotros a escuchar la información de las distintas comisarías. Vamos a comenzar por la representante de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, invitados y amigos que sintonizan Mira TV. Para informar la producción de la comisaría de Miraflores durante esta semana, del día 8 al 14 de abril, se realizaron 12 operativos en los cuales se intervino a 120 personas. Igual tenemos tuvimos 12 personas detenidas por delitos de hurto agravado 5, uno por usurpación de propiedad, vehículos intervenidos 110, 6 detenidos por tentativa de hurto agravado y en estos operativos que realizamos, alcoholemia, los operativos alcoholemia junto a otras unidades de tránsito y de la UCE, tenemos 4 detenidos por peligro común. Asimismo, 14 papeletas que se impusieron por infracción del Reglamento Nacional de Tránsito. Cabe mencionar igual que durante
Durante esta semana se llevó a cabo, sin registrarse novedades de importancia, durante los servicios de las elecciones. Bien, el comportamiento en líneas generales durante este fin de semana, ¿fue un comportamiento tranquilo? ¿Hubo alguna incidencia? Me refiero al tema electoral. Sí, felizmente, bueno, se ha cubierto el servicio a partir del día viernes hasta el día domingo. No se registró novedades de importancia. Qué bueno, eso es muy positivo porque eso denota maduración en cuanto a el ejercicio democrático de la votación. Muy bien, muchas gracias por su información. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la capitán Esther Tarazona. Muy bien, si no hay preguntas, pasaremos entonces a la representante de la comisaría de San Antonio. Adelante, por favor, con su informe. Señor alcalde, buenos días. Miembros del CODISEC, televidentes de Mira TV. Vengo en representación del comisario de San Antonio, quien se encuentra en ese momento en una reunión de comando. Para informar sobre las actividades en la semana comprendida del 8 al 15 de abril, se han realizado diversos operativos y producto o no la producción de estos operativos, se ha logrado la intervención de 404 personas y 95 vehículos, logrando la captura de una persona por requisitoria, por delito contra el patrimonio, por tentativa de hurto agravado y la de un vehículo requisitoriado, imponiendo 10 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. En cuanto a las actividades o los servicios prestados durante las elecciones, no hemos tenido problemas, no se han suscitado novedades de relevancia, se ha tenido el apoyo de diferentes unidades de la región policial de Lima, entonces el personal policial ha podido cubrir todos los servicios en las diferentes instituciones educativas que han servido de locales para los sufragios. Para finalizar, señor alcalde, debo mencionarle que el día martes pasado hemos lanzado en la comisaría de San Antonio el programa Dilo en Braille para personas con discapacidad visual y baja visión. Es así que el lanzamiento de este programa ha causado bastante interés en comisarios de otras dependencias policiales, como por ejemplo la comisaría de Villa Chorrillos y la comisaría de Juan Ingunza en la región Callao. Entonces, se está coordinando, están en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores para que este programa sea implementado en diferentes comisarías, ¿no?, de la región policial de Lima y Callao. Muy bien, muchas gracias. Este programa fue un programa que se lanzó hace ya unas semanas atrás. Comenzamos con la comisaría central de aquí en Miraflores y ahora se ha implementado también en la de San Antonio. Quiero saber si todos estamos, digamos, familiarizados con el programa o hay alguna duda. Con toda sinceridad, por favor, porque si hay alguna duda, la idea es que nosotros podamos repasar las cosas. ¿Alguien quisiera alguna explicación adicional? Sí. Carlos, ¿podrías tú explicar como gerente de desarrollo humano y responsable, no irresponsable, sino irresponsable de las actividades? Esto se lanzó acá, se explicó, no todos estuvimos ese día, digamos, quien habla sí, pero algunas otras personas no. Esto lo explicó la señora Verushka Villavicencio, que trabaja en el área de la Gerencia de Desarrollo Humano. Entonces, quiero que el señor gerente pueda hacer una reexplicación, porque ¿cuál es la idea? La idea es poder generar accesibilidad a las personas con discapacidad visual a una institución tan importante como es la Policía Nacional a través de sus comisarías. Ya los detalles los va a explicar Carlos. Pero lo que queremos también es, y me da mucho gusto que esto comience a replicarse más allá de las fronteras del distrito, ya hemos escuchado en el informe. Carlos, ¿puedes explicar por favor el tema? Sí, buenos días con todos. El programa Dilo en Braille es un programa que intenta hacer que la información sea accesible a las personas ciegas, que tienen justamente esta manera de comunicarse con las instituciones. Y normalmente estas máquinas de impresora Braille no son comunes en el país.
Entonces, la Municipalidad de Miraflores, hace un tiempo, producto de un premio obtenido por Reina Sofía por el esfuerzo que hace la Municipalidad en el trabajo de inclusión y accesibilidad a personas con discapacidad, se adquirió esta impresora que nos permite, en realidad, cualquier información de bajo volumen, poner al alcance de las personas ciegas en el idioma o de la manera que ellos puedan acceder. Entonces hemos ido incorporando a las comisarías, serenazgo, hay coordinaciones, entiendo, también con la fiscalía, y en realidad en las reuniones anteriores se invocó de que cualquier institución que quisiera tener alguna información impresa en braille que le permita a los vecinos que tienen esta discapacidad poder acceder a esa información. Y como bien dice, la idea también no es solamente es hacerlo en el distrito, sino en realidad cualquier institución pública relacionada con atención a las personas, no importa la condición que tenga, esto le da, digamos, ese carácter de acceso universal a la información, que es lo que buscamos y lo que provocamos. En adelante, yo creo que no solamente es el tema del braille como una impresión, sino que también se puede hacer accesible otro mecanismo, no solamente el tema de rampas, el tema de webs que sean accesibles a formatos que las personas ciegas tienen. O sea, hay un mundo todavía de que se puede generar para hacer accesible los servicios que tenemos actualmente, ¿no? Que a veces no lo pensamos para ellos, pero la Municipalidad está empeñada en que así sea. Esto creo que es algo simbólico que nos ayuda a todos a tener en cuenta que existen personas que necesitan esta impresión, formatos, para poder acceder a información que todos deberíamos tener acceso, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Para un poco, digamos, acentuar algunos aspectos de este tema, nosotros el año 2012 obtuvimos un premio, como bien ha mencionado Carlos Contreras, que es el premio Reina Sofía en España, justamente por el trabajo que se está haciendo para con las personas con discapacidad en general. El premio lo recibimos físicamente el año 2013, no obstante que se había evaluado el 2012. El 2013 tuvimos una ceremonia muy bonita en el Palacio de la Zarzuela, allá en Madrid, y no solamente se nos entregó el premio, que está a la entrada de la municipalidad, lo pueden ver ahí, una fotografía con la Reina Sofía, sino que se nos dio una cantidad de dinero en efectivo también para poder implementar algunas situaciones que pudiesen servir en beneficio de las personas con discapacidad. Fue así que por una decisión de la Gerencia de Desarrollo Humano se compró una impresora braille. Esa es la historia en realidad que hay atrás, y esta impresora braille se ha puesto al servicio de varias instituciones diversas. Y ahora llegamos al tema de la seguridad ciudadana a través de las comisarías. Pero, por ejemplo, saliendo de ese ámbito, nosotros hemos también hecho cartas de menú en braille para los restaurantes de manera gratuita, para que el ciudadano que tiene una discapacidad visual pueda acceder a poder pedir su menú. Pero eso que es importante, que es agradable, también tiene que llevarse pues al campo no solamente de lo agradable, sino de lo utilitario y en este caso de la seguridad ciudadana. Yo ofrezco, veo que tenemos al Poder Judicial acá, tenemos a la Fiscalía, tenemos a los bomberos, tenemos también está la DIVINCRI como parte de la Policía Nacional, la Gobernadora, el Hospital Casimiro Ulloa, la UGEL, que pueden ser también espacios donde se multiplique este servicio, esta posibilidad de poderle dar a los ciudadanos que tienen una discapacidad visual una posibilidad de acceso a determinada información. Entonces, quisiera que también esto se pueda abrir, Carlos, y después seguramente de la reunión puedes tener algunas conversaciones con las distintas instituciones que puedan tener algún interés en ese sentido. Pero ahora nos concentramos en el tema de seguridad ciudadana. Y el tema de seguridad ciudadana es un tema de necesidad universal. Entonces tenemos que poder permitir la accesibilidad de todos nuestros ciudadanos. ¿O acaso las personas con discapacidad visual no necesitan seguridad? Claro que sí. Y entonces hay que seguir pensando también en qué otras cosas más, inclusive para aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva u otros tipos de discapacidades, también para poderlos incorporar y para poderlos
digamos, hacer que estén debidamente protegidos por nuestra sociedad. Eso es importantísimo, sin duda. Y creo que es algo que mientras más se multiplique y más llegue a la gente, mejores ciudadanos peruanos tendremos, sin duda. Eso es lo que todos queremos. Muy bien. Le damos el uso de la palabra al señor Augusto Vega García, que ha pedido, y me parece que el señor teniente alcalde también quiere hacer un comentario. Vamos en ese orden. Solamente para agregar de que ya se ha implementado también este sistema en las tres áreas de la del serenazgo. Tenemos ya ese sistema para poder atender a las personas. Excelente. Alguien una vez me dijo, pero hay poca gente. Sí, puede ser que haya poca gente, pero también hay que ir abriendo los espacios para que las personas con discapacidad puedan saber que tienen estos servicios. Y probablemente, si bien es cierto que es una población que tiene un porcentaje menor dentro de todo, pero también tenemos que ocuparnos de esas minorías, sin duda. Señor teniente alcalde, usted había pedido el uso de palabra. Sí, hace unos años se gestó una coalición internacional para mejorar las comisarías en el mundo. Y lo primero que se hizo fue establecer el mínimo común denominador de las comisarías para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. Y un componente central era la atención a las personas con discapacidad. Entonces, a raíz de esta conversación, yo me comprometo, señor alcalde, a hacerle llegar los estándares mínimos para personas con discapacidad de las comisarías, digamos, en el mundo, de acuerdo a esta coalición de ONGs que se gestó en 5 continentes. A raíz de esta coalición, una de las cosas que se hacía es una vez al año se visitaba las comisarías de los países donde la coalición tenía contrapartes, y Ciudad Nuestra fue durante algunos años una contraparte de esa coalición, para ver si las comisarías cumplían con esos estándares mínimos. Y en función de ello se calificaba a las comisarías visitadas, de comisarías mejor acondicionadas para atender al ciudadano y con mayores limitaciones. Yo recuerdo que la regidora Patricia del Río ha participado de esas visitas, Carmen Chauca también. Entonces, no solo, tenemos los indicadores mínimos de lo que se requiere para atender personas con discapacidad, sino que también podríamos facilitarle a las dos comisarías del distrito los otros indicadores para ver cómo están y ver qué cosas se tendría que hacer para cubrir con, digamos, esos estándares internacionales mínimos. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Aceptamos la oferta que nos hace de darnos esta información que vamos a poner al servicio de las comisarías, sin duda. Ya con las comisarías, o por lo menos con la comisaría de Miraflores, hemos hecho algo novedoso, como fue esa exposición de fotografías que hizo que la comisaría se acerque al ciudadano y los ciudadanos a la comisaría. Entonces, la idea es que el ciudadano común sienta que la comisaría no es un lugar lejano, sino que es un lugar donde hay tutela, donde hay personas, seres humanos que protegen a seres humanos. Y con esto hay algo que nosotros estamos absolutamente comprometidos, es a mejorar siempre la imagen de la Policía Nacional y darle el valor que corresponde a la Policía Nacional y acercar a la ciudadanía con la Policía Nacional y la Policía Nacional con la ciudadanía. Entonces, es parte de un compromiso que hemos asumido desde un primer momento. Muy bien, ¿algún otro comentario en mesa? ¿Alguien quiere decir algo con relación a estos temas? Si no hay comentarios, pasaríamos a pedirle al comandante Hugo Alvis que nos pueda dar la información que tiene de la Divincri durante esta semana. Buenos días, señor alcalde, a todos los miembros del CODISEC y a los vecinos que nos miran por ATV y todos los que nos están actualmente con nosotros. Bueno, efectivamente la Divincri, bueno, primero se me escapaba darle saludos pues a nuestro congresista electo Gino, que ahora quiero saludarlo personalmente. Y dentro del trabajo que ha venido haciendo la Divincri, efectivamente hemos tenido ahora 2 microcomerciadores más que se han detenido el día de ayer. La semana pasada estuvieron a 4 que ya están a buen recaudo con la coordinación con el Ministerio Público.
Entonces también estamos ahorita haciendo labores de inteligencia para intervenir y ver locales clandestinos, que es la prostitución, ¿no? Sobre este punto, pues, yo quiero dar un alcance ya acá en materia de seguridad ciudadana y como una propuesta y una idea con nuestro ya congresista. Acá en la policía siempre tiene este problema, ¿no? Uno, que es la prostitución, que sabemos que si bien no es un delito que se encuentra apenado, pero tenemos que buscar con mucha astucia al proxeneta, ¿no? Que generalmente en esta norma no ampara, pues estas chicas tendrían que directamente denunciarlo, ver, si no, no lo podemos agarrar y ponerlo dentro del cuadro penal. Otro problema bien grande es la microcomercialización. Acá tenemos un problema donde vemos que si efectivamente no hay una pena para el consumidor, pero nuestras normas indican los mínimos legales, los mínimos que pueden tener ellos para consumo. Y eso se disfraza mucho con la microcomercialización, ¿no? Que en el caso de ellos, por ejemplo, la flagrancia debería aplicarse y ahí no debería haber ese micro, ¿no? Automáticamente debería, creo, ya imponerse una sanción más, porque ellos caen una vez, otra vez, y no podemos seguir, ¿no?, con esto. Entonces yo creo ya hacer una revisión en materia legislativa y quizás se pueda mejorar en este aspecto. Y por último, la parte de extranjería. En la parte de extranjería sabemos que hay bastantes personas que vienen de diferentes países, los cuales, bueno, sabemos que para que llegue uno acá debe estar definitivamente con un fondo, ¿no?, de un capital que pueda gastarlo como turista. Pero vemos muchos extranjeros que efectivamente están en las calles, se drogan, ven, están como hippies vendiendo unos objetos, o simplemente hacen malabarismo, pero estos en la noche, pues, no tienen un lugar fijo, y al margen de enfermedades que puedan traer de otros países, corremos el peligro. Entonces, y a ellos, la parte de investigación que está de la policía de extranjería, a veces también se encuentra limitada, ¿no?, con ese aspecto, porque sabemos que es una falta, no hay en materia de extranjería, no se les puede detener, pero muchos, pues, se encuentran también al margen de la ley, ¿no? Entonces, esto como un... yo voy a hacer un pequeño informe para alcanzarlo acá a nuestro jefe de seguridad ciudadana, para que pueda informar también y poder manejarlo desde aquí, desde Miraflores. Después, en la DIVINCRI efectivamente estamos haciendo las labores con relación a al documento que tenemos en el convenio. Ya justamente coordinaba, está ahora nuevamente en la dirección de investigación criminal, donde estamos vertiendo unos puntos que la policía como parte no tenía que cumplir, y ya estoy coordinando para que estos, en el caso, por ejemplo, los otros traslados de la capacitación, que lo vamos a realizar dentro de los propios ambientes, pero ellos están previniendo para que nosotros podamos venir. Entonces yo le decía que eso no era necesario, la misma municipalidad nos va a brindar y nosotros nos vamos a acercar y no va a haber ningún problema. Yo creo que ya terminando esos puntos que están ahorita en duda, ya puede salir a buen recaudo. Y bueno, por eso es todo que quiero informar, y nuevamente buenos días con todos. Bien, muchas gracias. Ese convenio tiene que salir de todas maneras, porque creo que es parte de casi una utopía aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, porque hace tiempo que lo estamos empujando y por alguna u otra razón no sale. Regresando al tema de lo que se hablaba de la prostitución, como ustedes saben, yo los días miércoles tengo una costumbre de recibir a los vecinos, y muchas veces en estas audiencias de los días miércoles nos denuncian casos de prostitución en departamentos. Yo les, por lo general, les digo a los vecinos que vienen que la primera manera de proteger la propiedad privada es la junta de propietarios. Si tienen una junta de propietarios constituida con reglas claras, ahí están justamente las reglas que no van a permitir, pues, o que no va a ser tan fácil este ejercicio de la prostitución.
se dan casos, por ejemplo, como los que me refirieron el miércoles pasado, el comandante Pasano sabe de eso y va a correr traslado de todas las cosas que ha tomado nota ese día, pero hay casos como aquellos que refirieron de que habían alquilado un departamento en un determinado lugar de Miraflores y ahí se hospedaba un grupo de señoritas que habían venido de otro país, las tenían claramente identificadas, y no es que ejerciesen la prostitución ahí, sino que era una suerte de prostitución delivery, y ni siquiera llamaban a un teléfono fijo, sino que habían distintos mecanismos de comunicación para que de ahí saliesen, y cuando alguien les quería decir algo, ellas decían, pero si esa es mi casa habitación, y yo he tomado este departamento en arriendo, y ahí yo puedo vivir y hacer lo que yo quiera. También nos han referido a algunas situaciones donde toman departamentos de manera temporal y que ahí sí se ejercen los actos, pero se ejercen actos que de cara a cualquier, digamos, propietario de este edificio podría ser el ejercicio de cualquier actividad libre en una vivienda. Y así se presentan. Entonces, no hay un ilícito, no hay cómo poder acceder a iniciar una situación si es que no hay justamente una denuncia o no hay una alteración de el orden legal. Y muchas veces se cuidan en que estas alteraciones no se den. Entonces, hay un tema muy sutil y complejo que en definitiva tenemos que seguir mirando. A mí me gustaría, sí, que tanto la de Vincri como la Policía de Trata de Personas y todas las instituciones involucradas sigamos trabajando, porque no es dable que tengamos pues situaciones que van a jalar otro tipo de hechos, ¿no? Consumos de drogas, problemas en las calles, alcohol, no sé, que van siempre asociadas a este tipo de prácticas. Y Miraflores no se puede distinguir por eso, de ninguna manera. Al contrario, se tiene que distinguir por otras razones, no por ese tipo de hechos o actos, ¿no? Ya estamos trabajando sobre la base de esto, he hecho algunas referencias generales, el comandante Pasano tiene información, el coronel Augusto Vega también, él está pidiendo el uso de la palabra, seguramente nos va a decir algo acerca de esto, pero son cosas que tenemos que seguir viendo, trabajando y poniéndole el ojo, porque no queremos pues una ciudad desordenada ni insegura. Adelante, por favor, señor coronel. Solamente para informar, señor alcalde, en base a lo que indica el comandante de la norma legal que no ampara la intervención policial y lo que usted ha manifestado, que es complicado determinar si en un departamento hay prostitución o no. Sin embargo, venimos coordinando con la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional y en el 2015 hemos hecho más de 36 operativos con éxito, donde se han dado resultados. Y en lo que va del año hemos intervenido 6 departamentos con trata de personas. Entonces ahora estamos trabajando también ya con el comandante de Maguiño, con la comisaría, para intervenir en algunos departamentos que tenemos información que se viene presentando esta problemática. Muchas gracias. Sí, eso es lo que yo sé y se tiene en línea esto. Son cosas que se vienen trabajando y hay que seguirle poniendo la fuerza del caso para poder tener, por lo menos dar un mensaje en la sociedad, ¿no? Que sea muy claro que aquí las normas se respetan. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? No sé si de parte de alguna otra institución policial algo que se quiera decir, no quisiera dejarlos de lado, todos son importantes, la compañía de bomberos, no sé, alguien del lado de los civiles, del Poder Judicial, la Fiscalía, algo que informar. Sí, la gobernadora pidió el uso de la palabra, adelante señora Justina Prado. Buenos días, estoy un poquito mal de garganta, pero voy a hablar algo sobre nuestra seguridad ciudadana. Últimamente estamos bien con nuestra seguridad, así como fue en nuestras elecciones, todo fue coordinado, gracias a todos los trabajadores de nuestro CODISEC y autoridades. Asimismo, recalco algo sobre lo que dijo el señor Vega, justamente sobre la prostitución, que en nuestro distrito un poco que, claro, no lo hacen notar, pero es cierto que alquilan departamentos, pero muchas veces no realizan ahí. Hay
generalmente parece que estuviera ocasionando como con personas, varones, ¿no? Como proxenetas, algo así, contratan damas y ellos viven ahí entre dos, tres personas y después las personas son recogidas y se van a otro lugar a realizar sus actividades. Pero claro, no hace notar mucho, pero hay mucha perturbación en algunos vecinos, siempre si vienen a quejar al despacho. Creo que podía haber en algunos lugares, como pequeños hoteles o casas de alojamientos, un poquito más de supervisión. Pero puedo decir gracias, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí, por favor, señor Augusto Vega, tiene el uso de la palabra. No, solamente que quisiera pedirle a la doctora Barrera que nos presente a la doctora Velázquez, creo que se va a hacer cargo del comité a partir de la fecha. Por favor, si quiere, podría presentarla. Sí, buenos días con todos. Sí, justamente yo me había comunicado anteriormente porque nos llegó una notificación de la presidencia del Poder Judicial, donde están nombrando para el tema del CODISEC al cuarto juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores. El motivo por eso es que me comuniqué con el encargado para que la doctora pueda estar presente. Bueno, yo la presento a la doctora Miriam Velázquez Moreno, jueza del juzgado que ya mencioné. Es ella en sí la que tomaría en todo caso la batuta ahora a partir de la fecha para lo que es el CODISEC. Sin embargo, por las labores que también tenemos, vamos a tratar de coordinar para poder quizás asistir también yo en algunos eventos como ella en algunos otros, como para evitar también el tema de chocar con el trabajo que tenemos, ¿no?, día a día. Bueno, eso sería todo en todo caso. Muy bien, muchas gracias. Con esto vemos que hasta las juezas las notifican también. Les ha llegado la notificación de que vamos a tener la presencia de la doctora Velázquez. Lo mismo le damos las gracias a la doctora Fabiola Barrera por el trabajo realizado. Sin perjuicio de eso, decirles que esta es su casa. Si usted considera pertinente seguir viniendo al CODISEC, si tiene la disponibilidad, encantados. Nosotros, mientras más personas involucremos, pero no por tener un número de personas, sino personas comprometidas que podamos involucrar al servicio de la ciudadanía, encantados. Y en esa línea, el trabajo con el Poder Judicial, se ha recibido en los últimos días una solicitud para poder tener una oficina del Poder Judicial, así como tenemos nosotros a las fiscalías ad hoc, especiales, distritales, las primeras que se han hecho en todo el país. Tenemos un pedido también del Poder Judicial para un tema que está referido fundamentalmente con flagrancia. Le voy a pedir al señor gerente municipal, al doctor Sergio Mesa Salazar, que nos pueda informar sobre el pedido que hemos recibido. Adelante, por favor, señor gerente municipal. Buenos días, gracias, señor alcalde. Efectivamente, la semana anterior hemos recibido una comunicación del doctor Bonifacio Meneses González, en representación de los órganos jurisdiccionales de flagrancia, indicándonos la posibilidad que la municipalidad les pueda dar en sesión de uso un local para que pueda ahí instalarse un órgano jurisdiccional de flagrancia que vería aspectos relacionados a este tema, así como omisión de asistencia familiar y conducción de choferes en estado de ebriedad. En ese sentido, he trasladado el tema y estamos en coordinación con el gerente de Seguridad Ciudadana para establecer la coordinación directa con el Poder Judicial para ver el tipo de delitos o faltas en las cuales podría involucrarse este juzgado, para después ver en qué consistiría, además del local, la colaboración que pueda dar la municipalidad, para ver los temas presupuestales nuestros y ver si este tema puede concretarse, ¿no? Y le informaremos, señor alcalde, seguramente en algunos días al respecto. Muy bien, lo cual es muy valioso sin duda porque seguimos tejiendo un poco la red de seguridad ciudadana desde el distrito. Y esto es un ejemplo a nivel no solo distrital, metropolitano, sino también a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Yo estaré entonces a la espera del informe que ustedes me puedan trasladar. No sé si hay algún comentario con relación a esto. Si no hay comentarios, yo solamente quisiera terminar con algunas ideas que quiero compartir. La primera es que la juramentación de la doctora Velázquez va a ser la próxima semana, para ya incorporarla formalmente al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
Y lo segundo es que quería pedirles a los miembros que hacen seguridad, digamos, a la Policía Nacional, al Serenazgo y a todas las otras fuerzas, bomberos, etcétera, que estemos atentos porque tenemos varias actividades en el distrito cotidianamente, pero también se acentúan en los fines de semana. Este fin de semana tenemos, entre otras cosas, actividades deportivas en Renuévate con Miraflores, hay una carrera contra el autismo y al mediodía del día domingo hay una actividad en el Parque Salazar que va a ser en homenaje a Ribeiro. Es el día de las palabras, se van a, como se hace en Madrid, se van a leer textos durante, en este caso durante 12 horas para poder familiarizarse con los textos de Ribeiro, pero se van a leer en voz alta. Cualquier ciudadano que llegue puede tomar, haciendo su cola, digamos, y leer algún texto de Ribeiro, y esa es la idea. Esto comenzó el año 2014, lo hicimos con los textos de Vallejo. En aquella oportunidad estuvieron, entre otros, el Nobel, Mario Vargas Llosa, Fernando de Sislo, la ministra de Cultura y varias otras personalidades que se involucraron a leer estos textos. Como vamos a tener gente que va a estar en esta actividad, también necesitamos siempre poner seguridad en esos espacios. Muy bien, nos ha ganado la hora. Tenemos en breve aquí en este mismo espacio sesión de consejo. Entonces, si no hay algún otro tema de último momento que alguien quiera comentar, me voy a permitir entonces pedir que podamos levantar la sesión. Y nos veríamos en la próxima sesión, que será, como ustedes bien saben, la próxima, la 252. Está pidiendo el uso de la palabra la doctora Fabiola Barrera. Adelante, por favor. Sí, justamente hablando del tema de los delitos de flagrancia y aprovechando el hecho de que ustedes van a tener una comunicación con el Poder Judicial, no sé qué tan factible sea también que quizás de alguna manera se pueda proponer el hecho de también crear un juzgado de paz letrado de comisaría, es decir, que se dediquen únicamente al tema de faltas. El hecho de que los 5 juzgados de paz letrado veamos familia, civil, materia laboral, las AFPs que son infinitas, y además el tema de faltas, hace que de alguna manera no pongamos mucha atención al tema de lo que son faltas. No sé hasta qué punto podría quizás por la municipalidad hacer una propuesta en crear, yo creo que un juzgado para el tema de faltas sería ideal, ¿no? Un juzgado de comisaría en el tema de Miraflores. Muy bien, muchas gracias por ese aporte, creo que es muy valioso. De eso se trata justamente en el comité. Aquí lo que hacemos es, tenemos varios cerebros pensando y varias experiencias actuando también y sabiendo qué cosa es lo que se necesita. Con la experiencia que tienen ustedes como representantes, miembros, juezas, miembros del Poder Judicial, ven una perspectiva que de repente desde la visión de un civil o de la alcaldía o de la seguridad policial, de repente no hemos tomado en cuenta. Pero ese aporte es muy valioso y se va a poder poner en la conversación con el Poder Judicial. Muchas gracias. Y gracias una vez más por su trabajo. Vamos entonces ahora sí a dar por finalizada la reunión número 251 y nos veremos el próximo día viernes, siempre Dios mediante. Muchas gracias.